Para disfrutar de más contenido, recordad que podéis seguirme en Twitch. Tenéis el link en la descripción. El horario es el que tenéis en la imagen. Recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Aquí me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con spots. Esta estupenda serie que la verdad es que hacía bastante que no traía. Bueno, voy a traer una serie de spots que, lo dicho, para la gente que me veáis en directo, pues tampoco os voy a sorprender con prácticamente nada nuevo, porque muchos de estos spots están sacados de los directos o vistos en algún guiri en directo o cualquier cosa por el estilo. Así que bueno, no creo que tengáis mucha sorpresa, pero aún así, aquí tenéis esta nueva recopilación. También puede que haya alguno que haya subido en algún gameplay de estos que subo, ¿no? Típicas partidas que subo aquí a YouTube. Pues igual hay alguno que esté repetido de eso. Pero vamos, en principio creo que no habrá muchos de ellos. Así que nada, vamos allá. Vamos a hacer el spot. Este primero es muy sencillo, mapa de canal. Vamos a atacar aquí abajo. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es que vamos a romper esta ventana. Luego el juego... muy raro con estos cascos, de verdad, los voy a cambiar. Bueno, vamos a cambiar esta ventana. Y aquí muchas veces cortamos con esta posición justamente hasta ahí, ¿no? Esta es una de las posiciones típicas para cortar taquillas. Pero lo que no sabe la gente es que si te subes aquí puedes conseguir un ángulo mucho más fino hacia las cabezas de los enemigos que estén incluso defendiendo el fondo del baño. Porque muchas veces hay un enemigo aquí, ¿vale? Típica posición estando aquí en esta zona, ¿ok? Y decimos, bueno, desde ahí no nos van a matar porque no hay ángulo, no está la ventana. Pero en el momento que recule un poco, si os fijáis, desde aquí podemos matar al individuo en cuestión, ¿vale? Fijaros, de hecho, me voy a quedar aquí arriba. A ver si puedo... Vale, no, vamos a hacerlo al revés. Voy a quedarme como, por ejemplo, aquí. Bueno, de hecho, fijaros en la bala, ¿dónde está? Vamos a sacar el holograma. Y vais a ver que con el holograma... Mira, no se me había ocurrido hacer spots así para que veáis el ángulo que ofrecen, ¿vale? Con el holograma podemos, ¿veis? Fijaros, arrancarme la cabeza en la posición que estoy. O sea, es muy buen ángulo. Tenéis que tener cuidado, obviamente, con la espalda. Pero por lo demás, fijaros que el ángulo es buenísimo. Y bueno, vais a ganar muchos tradeos y vais a poder sacar a mucha gente de aquí, de esta zona de taquillas. Vamos con el siguiente spot. Bueno, siguiente spot en el cual vamos a traernos un escudo. Es un spot para el mapa de Clubhouse. Vamos a la zona de garaje y vamos a defender garaje de una forma bastante sencilla. Bueno, ya sabéis que garaje es uno de los puntos más, bueno, más conflictivos de esta zona, ¿no? Este punto es súper importante defenderlo. Y siempre, siempre, siempre tiene que haber alguien en garaje. Y si alguien muere, hay que retomar la posición. Entonces voy a enseñaros un pequeño truco para defenderlo de forma sencilla. Por cierto, tengo defensas nuevas para garaje y tal, pero bueno, yo creo que os las voy a traer en lugar de explicadas como lo hacía antes. En plan de sí, mira, tienes que reforzar aquí, tienes que hacer aquí un agujero, tienes que hacer aquí un smiley. En lugar de esas cosas, yo creo que lo voy a traer con propias partidas, ¿vale? Para una ronda que salga bien, lo traeré con partida completa para que lo veáis. Eso es una cosa que os quería comentar. Y bueno, ¿qué tocamos hacer? Pues muy sencillo. Vamos a venirnos a, por así decirlo, estos tres paneles que hay aquí. Y vamos a colocar un escudo justamente al acabar el último panel, ¿vale? Vamos a colocarlo ahí. Y una vez que lo hayamos puesto, si nos tumbamos, como podemos ver, tenemos ángulo perfecto hacia la puerta de el punto de garaje. Tumbados es un ángulo brutal, vas a tener muchísima ventaja, y ya os digo que poco chance van a tener los atacantes. Además de que si suben van a tener, si te matasen por lo que sea, intentan subir, van a tener un escudo que va a molestar mucho, ¿vale? Si ellos piquean, fijaros el píxel al que tienen que apuntar. O sea, es súper difícil poner ahí la mirilla. Si estáis jugando en consola, esto es una salvajada, porque vosotros tenéis que mover muy poquito el joystick y ellos tienen que posicionarlo en un sitio muy concreto. Así que vais a tener muchísima ventaja. Quedaros con este píxel porque es una pasada. Obviamente poneros algún que otro Jagger por aquí. Bueno, Jagger, sí, poneros Guamai o Jaggers, que alguien os ponga por aquí alguna cosita por el estilo, y lo podéis hacer muy, muy sencilla la defensa de garaje. Vamos con otro spot más. ¡Uy! Villa, Villa, este mapa que tanto odio. Bueno, no es que lo odie, es que no sé jugarlo bien, no lo piqueo bien. Vamos a venirnos con Melusi para hacer este spot. Es un spot muy bueno, lo podéis hacer también con Maestro si queréis, o con vuestra abuela, da igual, con lo que sea. Pero bueno, lo idóneo es con alguna cosita que sea antibalas, ¿no? Como es este, en este caso, Melusi y Maestro. Es un spot muy fácil que yo he usado mucho para jugar esta posición de L con Melusi en los directos. Ya sabéis, en esta posición de L vosotros os ponéis aquí una Melusi, ¿vale? Por ejemplo aquí, yo que sé, donde sea, da igual. Aquí mismo podéis colocar una Melusi.
o ahí enfrente. Entonces vosotros podéis jugar aquí tranquilos. Y la otra Melusi la vamos a colocar de la siguiente forma. Y es que vamos a pegar un culatazo a esta silla. Vamos a cargarnos esta maceta. Y aquí vamos a buscar la opción de Vault, de salto. Ahí está, fijaros, es bastante grande, no es difícil de encontrar. Vamos a subirnos, vamos a ponernos en altura y vamos a poner nuestra Melusi ahí bien alta. Fijaros, queda perfecto para toda esta zona, ¿ok? Y luego rompemos la mesa para que ningún enemigo pueda llegar a acuchillarla de ninguna forma. Además, nosotros podríamos recogerla a una mala, ¿ok? Y ahí queda una Melusi que, bueno, que es un poquito cochina, no vamos a negarlo, ¿vale? Y lo dicho, vosotros si hacéis así, ¡hop! Pues estiráis los brazos, no me preguntéis cómo, y recogéis la Melusi sin ningún problema. Así que nada, ahí tenéis también esta Maluma. Esta yo no sé si se puede seguir colocando. Seguramente sí, ¿no? La de aquí arriba, que os enseñé hace tiempo, se podrá seguir colocando. Pero bueno, esa era la Melusi que os quería enseñar. Y ahora vamos con otro spot más. Nos vamos directamente a Orejón. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser un ángulo que yo creo que subí hace mucho, pero que creo que parchearon, pero que puedes volver a usar. Bueno, el caso, está bastante roto. Y me lo enseñó un guiri el otro día, en plan, sin hablar. En plan, le pregunté por el chat, oye, ¿cómo lo haces? Y estuve ahí poniéndose en posición y no sabía que podía seguir haciéndolo. Yo pensaba que ya no se podía. Así que vamos a proceder a mostrarlo. Voy a ponerme la... Bueno, no, voy a ponerme al rook para enseñároslo. Yo creo que va a ser lo óptimo. Y ya vais a ver que es muy fácil. Podéis subiros con cualquier agente y no necesitáis nada más que pues vuestra habilidad. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a venirnos aquí. Voy a poner los chalecos porque si no, sé que hay gente que le entra el tic. Vale, vamos a ponernos aquí. Vamos a romper esto. A la tortuga esta también. Y al teddy bear. Entre ceja y ceja. Vale, ahí. Sin cabeza. Vale, y vamos a romper también esto. Una vez roto todo esto, nos vamos a pegar aquí. Y con el botón de andar, o si estamos en consola con el joystick muy despacio, vamos a movernos por aquí hasta que nos dé un poquito la opción de salto. No la tengo medida 100%, pero vamos a quitar el oso, la tortuga bien. No la tengo medida 100% porque es bastante complicada, pero sé que tenéis que mirar como a la altura, por así decirlo, de la mesa. Fijaros que ahí creo que me ha salido un momento a la que me he movido. Ahí está. Vale, fijaros, no estoy... Estoy, como deciros, no estoy pegado a la parte de aquí de atrás. Estoy como un poquito avanzado, pero muy poquito. Y ahí nos da la opción de Vault, ¿vale? De saltar. Y ahí la vamos a dar. Como veis, nos vamos a subir aquí arriba. Y aquí arriba, pues obviamente, vamos a tener un píxel muy bueno. Ábrete, hombre. Hacia esta zona de ático. Ok, mucha ventaja, sobre todo si no nos dronean. Y luego, a su vez, también podemos tener un ángulo bueno hacia esta zona o hacia cualquiera que entre por blancas. La verdad es que es una posición para ancla muy buena. Aquí os podéis tumbar con un maestro. Podéis estar manejando vuestras cámaras y cuando haya problemitas, salir y matar. Ya os digo, es un ángulo que no se van a esperar los enemigos, porque cualquiera que puse por aquí pues no va a mirar justamente ahí. Si empieza a disparar, te va a dar primero en los pies antes que en la cabeza. Entonces vais a tener vosotros esa ventaja de damaje, no de daño. Así que nada, ahí tenéis este ángulo. Y vamos con uno último al mapa de Chalet. Y aquí vamos a este mapa que, por lo que he visto, en consolas casi nunca toca, porque todo Dios lo banea, al igual que Skyscraper. Pero cuando os toque, podéis hacer estas cositas tan cochinas. Y yo, bueno, yo es que estoy jugando mucho siempre Chalet, en plan, es de los mapas que más juego. Y la verdad es que, ojo, ojo piojo. Bueno, vamos para allá, vamos con Valkyria mismo, da igual, podéis usar cualquier personaje. Y bueno, es un spot muy cochino. Lo usé el otro día para matar a una persona, lo usamos en plan, fue súper improvisado, lo descubrí porque sí, en plan, de pronto. Y la verdad es que funcionó bastante, bastante guay. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a venirnos aquí. Porque bueno, si tenemos un escudo es mejor, pero bueno, en cualquier caso vamos a venirnos aquí. ¿Qué le pasa a esto? Porque está tan rara esta madera. Vamos a abrir esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es tumbarnos aquí. Vamos a abrir esto, lo podemos abrir de un culatazo, lo podemos abrir a tiros, como veáis, como veamos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo que estáis pensando, que es un par de agujeros para tener, como podéis ver, ángulo justamente a la entrada. Cualquiera que pase por aquí le vamos a ver con estos agujeritos de bala, ya que si os fijáis el fondo es blanco y cuando pase un enemigo se va a ver de color negro, con lo cual tan solo tendremos que disparar y matarlo. Anyways, podéis dejarlo así abierto si queréis hacerlo más limpio o si queréis hacerlo sin tanto lío, ¿vale? Podéis dejarlo ahí abierto y cualquiera que pique esto pues
va a estar bastante complicado que vea ahí algo. Más que nada porque si os fijáis se ve como súper azul, súper mal. Ok, ahí tenemos esta tabla de aquí de en medio que nos cubre. Así que tenemos este píxel, que ya os digo que para defender la puerta de quíntuples es una pasada. Yo lo recomiendo mucho más que, por ejemplo, el hecho de estar aquí o estar aquí detrás del semimuro esperando cualquier historia similar, o aquí, porque además desde aquí nos pueden dar desde el rappel. En cambio, aquí tumbaditos, creo que desde el rappel no te pueden dar, o si te dan, te tienen que abrir primero la pared. Si hacéis la rotación bien, no deberíais de tener problema. Y ya veis que desde aquí, pues, tenemos un ángulo que es muy bueno, es muy, muy bueno. Y los enemigos os va a costar muchísimo, como podéis ver, encontrar que ahí hay un enemigo. Así que nada, además también, pues yo que sé, si queréis poneros en plan creativos, pues podéis ahí ajustar cámaras para ver dentro del punto y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, vamos, no, vamos, no, ya no hay más spots. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos esta noche en un directo. Un beso en el Sin Esquinas para mis subs de Twitch.